Bé, bona tarda a tothom. Pels que no em coneixeu, sóc la presidenta de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, que és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i bueno, ens vam fer la proposta de la presentació del llibre i ho vam trobar fantàstic, naturalment, i molt contents de tenir aquí l'autor i, bueno, i que ens parli del seu llibre, i també agrair al doctor Horacio Capel que hagi accedit també a fer com una prèvia, diguem, una presentació de l'autor, o bueno, que ens digui unes paraules també. Hem aprofitat i de seguida vam dir sí, però que també vingui, no? I molt bé, o sigui que moltes gràcies per venir i bueno, ja no us faig perdre més temps. Benvinguts a l'IEC i endavant. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Pels que no em coneixeu, sóc la presidenta de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, que és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i bueno, ens vam fer la proposta de la presentació del llibre i ho vam trobar fantàstic, naturalment, i molt contents de tenir aquí l'autor i, bueno, i que ens parli del seu llibre, i també agrair al doctor Horacio Capel que hagi accedit també a fer com una prèvia, una presentació de l'autor, o bueno, que ens digui unes paraules també. Hem aprofitat i de seguida vam dir sí, però que també vingui, no? I molt bé, o sigui que moltes gràcies per venir i bueno, ja no us faig perdre més temps. Benvinguts a l'IEC. Se trata de un científico importante del siglo XVIII vinculado al Real Jardín Botánico de Madrid, una institución de gran importancia en España y en el mundo en el siglo XVIII. Clemente Rubio creó un jardín experimental y de aclimatación de plantas e impulsó el estudio de la agricultura científica. Sus estudios, sus trabajos sobre cereales y sobre las vides tuvieron importancia internacional y fueron traducidos a varios idiomas. Fernando Martín Polo ha realizado la más completa biografía de historia de la ciencia y de la geografía. Se trata de un científico importante del siglo XVIII, lo citábamos vinculado como si al Real Jardín Botánico de Madrid, Rojas, una institución de gran importancia porque en España no sabíamos y en el mundo de la existencia XVIII. De San Simón de Rojas. Clemente Rubio creó un jardín experimental un y de aclimatación de plantas nació hacia e mitad del siglo XVI de la agricultura científica. 624, sus estudios y cuatro, sus trabajos sobre cereales llamado y sobre el vides del tuvieron María, importancia y que internacional un y fueron círculo traducidos de las a varios esclavas del dulcísimo encontré nombre de repetidamente María. Como no teníamos a Clemente Rubio en mis investigaciones sobre de historia de la ciencia y mal, de la geografía. Como se citan a otros santos. Lo por citábamos ejemplo, San mal. Pedro Mártir, que lo citábamos como el, si se apellidara Rojas Santoral, Clemente, el 29 de abril, nombre, y que no porque tiene nada que no ver sabíamos con Pedro, de la existencia de San Simón de Rojas, la iglesia. Un trinitario, esto gracias al Google, ha dado lugar a confusiones. Un trinitario, incluso el diccionario la histórico XVI, de la ciencia española, 1624, dirigido por José María López Piñero y Tomás Glick, dos grandes maestros de la historia de la ciencia, de lo citan mal porque lo introducen por Rojas María, Clemente, como no teníamos Simón. Esta información. Tuve que leer sobre el la, santoral, en profundidad, aparte de haberlo encontrado santo, en por ejemplo, numerosas ocasiones, San Pedro Mártir, la, una de sus obras, cuando Antonio Gil Albarracín me pidió que hiciera la introducción de su viaje a Andalucía de Simón de Rojas Clemente Rubio, realizado por orden de Godoy en 1804 y que acabó en 1800. Incluso el diccionario histórico de la ciencia española transcrito y publicado por dirigido por Gil Albarracín en 2002 y Tomás Glick, volumen dos grandes de 1300 páginas de la historia de la ciencia, la, lo citan mal porque la introducción por que tuve Rojas que hacer de, para ese libro me tuve que leer, a leer la, el viaje en profundidad y me aparte de descubrió haberlo un científico en de grandes ocasiones.
Una de sus obras, botánico cuando y naturalista, Antonio Gil Albarracín se convirtió me pidió también en geógrafo que hiciera a lo largo del viaje y de su viaje a Andalucía, Alejandro de Simón de Rojas Clemente Rubio, recientemente se ha destacado por orden esencial de la revolución 1804, científica, es el cambio del acabó papel de los viajeros. Si el telescopio y el microscopio habían ensanchado en ese siglo la visión del mundo, los viajeros y el siglo XVII comenzaron a ampliar también el horizonte a partir aportando datos empíricos y testimonios que permitían realizar para ese libro una nueva lectura del libro de la naturaleza. El viaje a Andalucía. Juan Pimentel, un historiador de la ciencia madrileño, de gran envergadura, dedicó un libro. Era botánico y naturalista, a la pero cuestión, se convirtió dice, también en geógrafo. Debidamente armado de viaje, para ejercer como recolectores Alejandro y observadores de hechos naturales, recientemente los viajeros destacaban llamados a desempeñar de la revolución el papel de testigos es del el cambio del y en ese papel de sentido, los viajeros. Si el telescopio en el y el microscopio habían ensanchado órganos en ese siglo la visión del mundo, los viajeros en el siglo XVII comenzaron a ampliar también el horizonte muy diversas, a partir aportando datos empíricos próximo, y testimonios y que permitían se unen realizar una nueva lectura del libro como de la naturaleza. Juan Simón Pimentel, de Rojas, un historiador Clemente, de la ciencia madrileño, la publicación dedicó un libro Testigos del mundo a la cuestión y dice diario debidamente armados de para ejercer como recolectores hizo, y observadores de hechos Barrafín, naturales los viajeros estaban llamados a desempeñar el papel de testigos del mundo páginas, en letra y en pequeña, ese sentido y hay colaboraban en el proyecto en el de levantar de el nuevo órgano que se hicieron que en España y en América Francis que están todavía a los publicar. Viajeros curiosos Rojas Rojas razones muy diversas Simón de Rojas emprendió el viaje por encargo de la Corona Observación, al igual que había hecho Antonio José de Cabanilla, como el que hizo cuyo viaje por Valencia se publicó con el nombre de Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos diario del Reino de Valencia, del viaje de Andalucía, publicado entre 1795 y 1797. Constituye un acontecimiento importante. El trabajo importante, de Cabanilles fue el modelo que siguió en letra pequeña, también y hay Rubio. Muchos materiales en el jardín botánico. Dice Cabanilles, vale la pena citarlo que se en España y en América de su viaje porque es lo mismo pública. Que dice Rojas, de Rojas aproximada, perdón, Simón de Rojas emprendió el viaje con el propósito de averiguar de la verdad al igual que en había todo hecho cuanto antes, fuese posible Antonio José de Cabanilles propias atravesaba viaje llanuras y barrancos y subía hasta las cumbres de los montes observaciones en busca sobre de la historia natural, geografía, de camino examinaba la naturaleza de las piedras y frutos tierras fósiles y metales. Observaba el origen y curso de los ríos, la distribución y uso de las aguas. Notaba los progresos que ha hecho la agricultura y algunos defectos que deben corregirse. En las empinadas cumbres, por medio de mi brújula, tiraba mi meridiana y luego dirigía la visual al objetivo de su viaje, porque es lo mismo que las torres de los pueblos, las ermitas, situando cada objeto en el papel con las con el propósito de averiguar la verdad en todo cuanto fuese posible, por observaciones propias, atravesaba llanuras y barrancos y subía hasta las cumbres de los montes en busca de vegetales. Hizo de camino examinaba la naturaleza de las piedras, tierras fósiles y metales. Observaba el origen y curso de los ríos, la distribución y uso de las aguas. Notaba los progresos que ha hecho la agricultura y algunos defectos que debería servir para en las empinadas cumbres. Por medio de mi brújula, no llegó a hacer, tiraba mi meridiana que habla y luego dirigía la visual a los puntos más sobresalientes. Se va picos, viendo las torres de los pueblos, las ermitas, situando cada objeto en el papel, con las respectivas distancias observando que los terrenos, dibujando también al natural con la cámara oscura con igual velocidad, que llevaba y teniendo en cuenta los rodeos toda una serie y de ideas
de antiguas similar, que mantiene, hizo, pero otras modernas totalmente renovadoras. Y que en el viaje a Andalucía iba tomando esa introducción que escribí del viaje a Andalucía, que se publicó, es que finalmente, a lo largo del viaje, lo que empezó debería servir para hacer una síntesis botanal y naturalista, no llegó a ser, se convirtió pero también de la que habla en varias ocasiones a lo largo de su viaje. En el libro se va viendo que del viaje a Andalucía, a lo largo si del viaje va lo ven, adquiriendo soltura. Las ideas que observando he ido analizando, los terrenos, dibujando viaje, también al natural o con la cámara oscura, leyendo cuidadosamente, tiene extenso diario, toda una serie de ideas para antiguas que mantiene, pero no otras modernas totalmente renovadoras. Y después de publicar este estudio, muestro, creo que fue en por esa razón, introducción Fernando que Martín Polo me pidió que dirigiera es que su tesis finalmente, doctoral. A lo largo del viaje, en junio lo que de 2010, titulada Biografía de Clemente Botánico Romo y Naturalista, se convirtió también de 772 en una obra de páginas de texto y bueno, 1000 páginas en con los libro con lo, en el viaje a Andalucía. La investigación si que realizó ven, en su tesis doctoral y que ha sido la base para he ido analizando 6 o 8 años posteriores de hacer el libro, Rojas Clemente, es una gran biografía intelectual, cuidadosamente científica y vital del gran naturalista. Y es una aportación el libro destacada finalmente a la historia de la ciencia y a la historia de las ideas. Después de publicar este estudio, el libro tiene 800 páginas. Fernando Martín Polo una aproximación general a su vida, a su formación, presentó en junio de 2010 su carrera y a su pensamiento, titulada Biografía de Clemente según Fernando Martín fue de 788 páginas de texto tuvo conocimiento de la biografía de la autobiografía de Simón de Rojas la investigación Clemente, y cuando que realizó empezó en su a investigar tesis doctoral y que ha sido por tanto la base un cuarto de siglo de trabajo años posteriores que, a hacer el libro, unía es una gran biografía intelectual, científica y vital y a otras del gran naturalista y es una aportación la preparación de la investigación sobre Simón de Rojas Clemente, de la ciencia y a la historia de las ideas medioambientales. Fernando libro tiene 800 páginas. Martín constituye cada aproximación general a su vida, a que, su formación y yo le he oído explicar su esto, carrera y a su cuando era niño algunos de, el maestro según, de su escuela Fernando Martín vecino fue del pueblo hablaba 88 nuestro sabio tuvo conocimiento Simón, de la biografía de la autobiografía de Simón tenía de Rojas la Clemente curiosidad por y saber quién era este a sabio sobre este autor don Simón por tanto un es cuarto decir, de siglo de trabajo años de que, preparación se unían a toda a su vida labores docentes 8 o 10 años y a otras cuando, actividades o, a, había pero oído hablar la preparación de la sabio, investigación sobre Simón de Rojas Clemente. Este intenso trabajo ha sido recompensado con el hallazgo de numerosos documentos y Martín sobre Polo el, ha explicado Simón de Rojas en varias ocasiones y sobre su que, obra. Y con un apoyo bibliográfico que se extiende que cuando desde era la niño, historia social, política, el la maestro de, la ciencia, de su escuela la literatura, y algunos vecinos del pueblo hablaban de nuestro sabio al género de Don la Simón. Biografía que no es muy corriente. Y desde niño tenía en España, la curiosidad por saber y quién era seguramente este sabio no Don Simón. No puedo decir, es decir que la biografía definitiva años de preparación la más se extiende a toda su vida hasta, este hasta los 8. O, Simón o de Rojas años, Clemente, cuando Rubio, fue un autor liberal que tuvo problemas sabio, políticos como tantos otros en la este España, intenso trabajo en ha sido recompensado entre, con el hallazgo de numerosos y documentos liberal. Y conoció los sinsabores de otros científicos Simón liberales y sobre de los obra, cuales se con un apoyo bibliográfico de la que se extiende como desde la historia de social, política, de la historia Simón de la Rojas, ciencia, la literatura. No solo hace en la biografía una aportación de un decisiva, también a, aparece al el género de la biografía que no es española, muy corriente, con sus luces y sus sombras, en España, la quiebra del antiguo régimen, y, seguramente y los puentes que existieron no entre el antiguo régimen puedo decir que y, sea y el nuevo la biografía régimen,
ya definitiva, régimen liberal, pero sí y la entre más la ilustración que y el hasta este momento. Por todo esto, Simón de Rojas Clemente, Rubio, fue un autor liberal que tuvo problemas políticos como tantos otros en la España en la transición entre el antiguo régimen y el régimen liberal. Conoció los sinsabores de otros científicos liberales. Bueno, pues se yo empiezo mi presentación. Yo, bueno, muchas gracias por la presentación que me has hecho. Yo de ti no puedo decir nada porque si dijera tu currículum no cabría en esta sala. No solo en la biografía de un gran científico, imposible. También lo que sí que puedo decir es que Horacio Capel ha sido, igual que para Simón de Rojas Clemente fue Cabanilles su maestro, Horacio Capel ha sido mi maestro, para mí ha sido mi Cabanilles, estoy diciendo. O también digo gracias a todos por vuestra presencia, a la presidenta de la Sociedad Catalana de la Historia y de la Técnica, y bueno, de Historia de la Ciencia y de la Técnica, y a José Pardo, que estuvo también en mi tribunal de la tesis, bueno, y a todos vosotros. Bien, yo voy a me plantear diciendo algunas pinceladas de los capítulos que hay en el libro. Bueno, hay 13 pues capítulos. Yo empiezo mi presentación. El yo, bueno, muchas gracias por las raíces que me has hecho. Yo a ti no puedo decir nada porque si dijera tu currículum no cabría en esta sala. La ilustración, según el filósofo Emmanuel Kant, significa imposible. El abandono. Lo que sí que puedo decir es que Horacio Capel ha sido, igual que para Simón de Rojas Clemente fue Cabanilles su maestro, Horacio Capel lo resume diciendo para mí ha sido Cabanilles. Ten valor para servirte de tu propio entendimiento. O también digo gracias a esto significa que hasta este momento uno podía morirse muy viejo y ser menor de edad. De la historia y no tenía no se servía de su propio entendimiento y bueno, porque ya, primero servía de lo que decía la Biblia, por ejemplo, técnica, o incluso lo que decían sus propios padres. Para simplificar todo, sobre todo en los pueblos pequeños, como Titaguas. Bien, yo voy a si yo sentía que plantear alguien, tenía que diciendo algunas pinceladas a una madre, porque no le gustaba otro libro, y muchos matrimonios no han podido ser. Evidentemente, el primer capítulo es también le pasó la raíz de Simón de Rojas Clemente, que son otros, no él quería que la ilustración a la botánica, como al final lo hizo, y su padre y ilustración, según el filósofo Emmanuel Kant, significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad. El Estado que yo deba elegir debe dejarse enteramente a mi albedrío, sin esa parte no resume descargar sus conciencias y la mía. Ten valor para ser mi vocación es la de saber ser libre y hombre. Esto significa que hasta este momento uno podía morirse muy viejo y ser menor de edad. Personas que él no tenía, no se servía de su propio entendimiento y estudió todo lo que no servía de lo que decía la Biblia, por ejemplo, fue incluso Madrid, lo que decía sus a presentarse padres. A una es decir, para una simplificar hebreo, todo, que no obtuvo, no, sobre todo en los pueblos pequeños, como Titaguas, no, pero ahí se quedó. Si uno se tenía que casar con alguien, tenía que dar más tuvo a lo mejor un padre o una madre, porque no le gusta al otro, y muchos matrimonios no han podido. Está claro que los hombres de 1800. A Simón de Rojas también le pasó algo parecido, pero en otro terreno, porque él está convencido de que la ciencia. A la botánica, como al final son fanáticos, la ciencia entre fuera, en el buen sentido de la palabra. Simón de Rojas Clemente, todos los botánicos, 19 años, a sus padres. El Estado que yo deba elegir debe dejarse enteramente a mi albedrío, sin esa parte no quiere más que descargar sus conciencias y la mía. Son, digamos, mi vocación es la de saber ser libre y hombre de bien. La ciencia esto es mi vocación, la de saber ser libre y hombre de bien. Su horario también laboral, le pasó como a tantos, dice de 15 o 17 personas que al final ceden al deseo de sus padres y bien, para entrar a la esto le valió la fue a Madrid de Simón de Rojas después a Madrid como digo, una y de a Madrid tenemos, de hebreo, cuando llega a Madrid no se matricula de, o sea aprende no, de griego pues después, de árabe no al de mineralogía de química y de botánica eso, saber ser libre y hombre de bien y al mismo tiempo da clase lo que sí está claro que los hombres de 1800 sienten que el triunfo de la ciencia es de árabe y de hebreo ellos están convencidos de que la ciencia. Tenemos son fanáticos de la ciencia, entre comillas, un diario de la íntimo, palabra, Simón de Rojas Clemente y de, todos los botánicos, de sus clases de botánica, que nos es comparable años, nos muestra a un hombre joven, a los seguidores del Barça, con la jerga de la Madrid, juventud, Madrid y con la efervescencia sí, de la juventud, digamos que, por ejemplo, fans, y Sabatina Quinta. Las Sabatinas pues, eran la ciencia, unas hombres, nos buscaban los alumnos de los sábados laboral para prepararse para ser de 15 o 17 horas al día, alumnos y sus profesores. Y a mí preguntaron la gasto. Esto es bueno, hijo de médico que lo pone de Simón de Rojas Rodríguez, que es un Madrid, como digo, lo pone en griego. Y que no quedaron satisfechos. Cuando llega Madrid, el jefe se matricula, Hernández quiso de, o sea, hacer una pregunta a su de griego, pupilo y amigo de árabe, en griego, de mineralogía, de química y de botánica. Lo pone en griego porque está estudiando y al mismo tiempo da clases de interino en la universidad, de árabe. Lo digo esto porque es la juventud plena, lo que hemos hecho todos así. Tenemos un. Un día el 27 de enero de 1801 fue despedido, mejor, no entró al jardín botánico, que no, tiene 22 años, a la clase, comprende esto, porque no querían oír a un tal Julián, que era compañero suyo,
porque había sido medio novio de su hija, dice aquí Sabatina, durante el padre había dicho que se tenía que casar, y él no quería. Bueno, los alumnos, su hija me intimó, dice, después de haberme entretenido un mes con razones. Y sus profesores. Hablo esto de. Y a mí preguntaron de un hombre joven normal. Que, bueno, hijo de médico que lo pone en griego. Como, Rodríguez, que es un fanfarro, sido, lo pone en griego. El 23 de 1801 y el jefe se produce en un encuentro muy especial. Hacer una pregunta. Visitamos a Cabanillas, que es un amigo, porque en griego, dos horas como sabio hombre. Por falta de tiempo. Mucho Cabanillas. Lo pone en griego porque está estudiando griego, seguro que para practicar, pero tampoco quería que sea el capítulo. Compañero Mirán, que es uno ponía el fanfarrón, que es uno ponía no sé qué. Un barcelonés. Lo digo esto porque es la juventud plena, lo que hemos hecho todos hace Domingo Abadías. Entonces. El 27 de 1801 fue despedido, mejor no entró al jardín y le propone un viaje científico a la clase, comprende esto, porque no quería oír a un tal Julián, que era compañero suyo, por París y por porque Rones había sido medio novio de su hija, telescopios, y seguramente el padre le había dicho que se tenían que casar, y él no quería. Bueno, y para caracterizar su hija me intimó, dice, después de haberme entretenido un mes con razones como árabes. Hablo esto de tenían miedo de un hombre joven normal, esos fundamentalistas árabes que pueden matar a un cristiano, claro, todos tenían que ser del todo árabes. El 23 de marzo de 1801 se produce un encuentro muy especial y le dice que visitamos a Cabanillas, que nos trató por dos horas como sabio hombre. Le impresiona mucho estar en el centro del todo. Bien. Su biógrafo, además, que es y esto, de la el capítulo segundo, y después él un poco de él, pero bueno, un barcelonés, pero no lo convence, él quiere ir a África. O sea, y, Domingo Badías, y bueno, entonces en la preparación que en España, árabe, que aprendió mucho un año tiempo, la preparación para ir a África y le propone un viaje científico con la África, los reyes incluso. Y él dice sí, así, pasando antes por ejemplo, París y por Londres para copiar instrumentos. La entrevista con los reyes, telescopios, en este intermedio, para libros del y para caracterizarse como árabes. La mano a los reyes, hacerse la circuncisión, volvería como árabes, porque tenían miedo. Hay muchos fundamentalistas árabes que pueden matar a un cristiano, claro, que tenían que ser del todo árabes, hablar árabe, etc. El príncipe de la paz, Manuel, o sea, el primer ministro. Y le dice que sí, mientras que Cabanillas le recibió con su acostumbrada tenía fama un poco. El rey era que no estaba del centro del todo. Y a la peroración de Badía, su biógrafo, además, que es Salvador Valvera Fraguas, también le da un poco de él, pero bueno. Pero no lo convence, él quiere ir a África. Y bueno, entonces la preparación que dura en España. Y un año, la preparación para ir a África, se tiene que entrevistar con los reyes incluso. Despedida y el memorial. Y la reina era María Luisa. Por ejemplo, esta información de este capítulo tercero, la entrevista con los reyes, la sacó aquí en Barcelona. En este intermedio, en el archivo histórico de la ciudad, que se llama Archivo Municipal de Barcelona, y creo que le llaman la Casa Ardíaca, ¿no? También a su lugar. Bueno, pues ahí está toda esta documentación y había, por supuesto, muchas cosas que se mandaron a Clemente. Despedida. Visto y aprobado antes bien, lo cierto es que el príncipe de la paz se entrevista, por supuesto, o sea, el primer personalmente con el príncipe de la paz. El rey esto, por ejemplo, Titaguas ha llamado la atención, porque ha llamado la atención que uno de Titaguas se entrevistaba con los reyes y a la peroración de Badía, como si nada. Bien, muy bien. Ahora llamaría menos la atención. En aquel momento, digo yo, se llama difícil. Lo cierto es que salieron de Madrid Domingo Badía y Simón de Rojas Clemente el 12 de mayo y llegan a París el 6 de junio. Y a la recomendación tenemos noticia de su trayecto, porque desde Bayona, Domingo Badía le escribe a la reina, era el príncipe de la. Esta información de este capítulo tercero, que eran muy incómodos, la sacó aquí en Barcelona, está en Archivo Histórico de la Ciudad, de Tirada, antes se llama Archivo Municipal de Barcelona, de Tirada, y creo que la Casa Ardíaca están haciendo una colección para él. Entonces se le hacían muchos regalos a Godoy, porque se le era un tanto servilista. Si bien, lo cierto es que querían trabajar, también se entrevistan, por supuesto, personalmente con el príncipe de la paz. Esto, por ejemplo, en Titaguas ha llamado la atención, porque ha llamado la atención que uno de Titaguas desde Bordeaux, Simón Rojas Clemente le escribió a un primo que tenía. Ahora llamaría menos la atención. Miguel Collado, digo yo, sería más difícil. Porque todas lo cierto es que salieron de Madrid, Domingo Badía, Simón Rojas Clemente, de Madrid, la revía Titaguas donde sea el 6 de junio. Y viceversa. Tenemos noticias de su trayecto, porque desde Bayona. Domingo Badía le escribe a que aquí no hay tanta paz, diciéndole que van muy incómodos, encajonados. Llegan a Irán, están dos meses, del 6 de junio al 6 de agosto, de los catalanes, de allí van a Londres, y sobre todo que están haciendo una colección para él. Casi es entonces siempre se hacían muchos regalos a Godoy, porque era un tanto servilista, porque si tenía que tener un buen cargo, porque a cualquier enseñante le gustaría recibir de un exalumno, por ejemplo, estos regalos. Es que yo me ha llamado la atención mucho. En todas las cartas que Simón después, desde Burdeos, Simón de Rojas Clemente le escribió a un primo que tenía Madrid. Mi amado maestro, si es usted el que me mostró el camino
camino de la ciencia. Porque todas las cartas de retribución el que me organizó en el amor de entramos a Madrid, el que me hizo buscar sus frutos donde sea su valor y viceversa. Y el que sobre cuanto puede expresarse me hizo el objeto de las efusiones de su gran corazón, es terminante que cuando menos debo reconocerme a usted tan deudor como a mis padres. Es decir, usted ha tenido tan de buena en París con mis padres. El 6 de junio han sido con mis padres. De ahí van a Londres. A cualquier profesor le gustaría. Y lo primero que haces cuando rodas clase explica, escribir a un antiguo maestro suyo que Domingo Badía se va a ocupar de la astronomía, porque a cualquier enseñante le gustaría recibir de un exalumno, por ejemplo, esta carta. Es que yo me llamo la atención mucho. Y de los cultos. En todas las cartas que Simón de Rojas. Aquí enseguida nombra Marruecos, que no tenía que haber hecho. Muy familiar. Porque era un viaje secreto. Sí, es usted el que me mostró el camino de la ciencia y de la virtud. Pero bueno, el que me volcanizó en el amor de entrambos. El que me hizo gustar sus frutos. Después hay otra carta, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, sobre su abuelo. Entonces, su abuelo puede expresarse a mí del objeto de las efusiones de su gran corazón. Es terminante que mi muy querido abuelo. Tiempo a que no aprecio yo otros objetos en el mundo que los que están adornados de virtud y saber, o al menos de aquella, para mí como mis padres. Nos veremos en Titaguas, lo espero firmemente. Si con renta, aunque parece regular, no lo sé, pero esto último importa menos de lo que parece a muchos. Explica. Primero es la virtud del saber. La virtud después del saber, que después el dinero. Domingo Badía es algo muy de la ilustración también. Siempre hay otras informaciones, por ejemplo, como que dice que come pudín, ya lo comía, que bebe cerveza. Aquí enseguida nombra Marruecos, Marruecos no tenía haber hecho el África, porque era un viaje secreto, pero un secreto a voces, todo lo comentaba en todas las cartas. Pero bueno, vamos a ver ahora. ¿Qué hacía Simón de Rojas Clemente en París y Londres? Después hay otra carta, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, Domingo Badía, sobre todo, su abuelo, hacía una carta desde Londres, hacía la colección que habían pronunciado al principio. Mi muy querido abuelo, tiempo a que no aprecio yo otros objetos en el mundo que los que están adornados de virtud y saber. O al menos de aquella. Que nos veremos en Titaguas, lo espero firmemente. Si con renta, aunque parece regular, no lo sé. Pero esto último importa menos de lo que parece a muchos. Primero es la virtud del saber, la virtud es por el saber y después el dinero. Es algo muy de la ilustración también. Siempre hay otras informaciones, por ejemplo, como que dice que come pudín, ya lo comía, que bebe cerveza, el placer que me dio, y fijando las también Marruecos que serán altamente agradecidos por barco. El Iker Mireios con el otro, Mireios bien, con el otro, por cuyo conocimiento estoy en deuda con este, vamos a ver ahora. ¿Y qué hacía Simón de Rojas Clemente sobre todo a estudiar en París y Londres? Pues él lo que hacía era investigar. Domingo Badía, sobre todo, preparaba las viajes. Las flores, las plantas, la colección que habían prometido al, por ejemplo, los mítines, los mosquitos, los hongos, porque además era dada la imprenta. Aquí, por ejemplo, es una carta que le escribe a los tres alumnos del 8 de noviembre de 2001, es mío yo mismo. Ahí han publicado algo, pero yo creo que lo voy a leer rápida porque si no. Siempre he pensado volver a visitar Londres poco después de mi regreso de África. Otra vez nombrar África, no la tenía que nombrar. A fin de evitar el peligro de errores, entregando la publicación del fruto de mi expedición, que mejor podrá efectuarse consultándolo. Quiere que sea su corrector. Su English Botany ha aclarado algunas dudas que alberga especialmente la familia de Oliquines. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, una carta a España a su amigo íntimo. La voy a resumir, porque si no, por cuyo conocimiento mi íntimo amigo. Diga usted a nuestro profesor de la Cabanilla, el hombre está loco con él, dice que le enviará toda su colección. Él recibe continuamente remesas, las flores, las plantas de varias islas de África y va a llegar, por ejemplo, los otra muy copiosa de escritura china. Y espero a transmitir. Dada la imprenta. Bueno, de los amables, por ejemplo, no se olvide usted del respetable y amable siendo con Clarion en París y de Conil, se ve ya. Muy nombro a estas personas. Siempre he pensado volver a visitar Londres poco después de mi regreso de la ciencia de Valencia, de tomar África. De todas estas cartas, sin evitar el peligro, es la cantidad de corresponsales que hizo con Europa y los puso en contacto con España. Entonces, la ciencia, quiere que sea la ciencia natural, la botánica, los vegetales y la familia de Oliquines. La botánica, y ahora vamos a ver, por ejemplo, una carta a España a su amigo íntimo, que la sirvió mucho. Se habla incluso de la República de los Botánicos en toda Europa. Una especie aparte. Que la Lambert está loco con científicos. Dice que le enviara toda su colección. Una vez recibe, Juan Piqueras lo decía, que es gracias a la antena de varias islas de África y va a llegar. Otra todavía más necesaria que los liros. Y espero transmitir. Dije a usted que era el niño de entonces el que teníamos usted de la hospital y amable. Estoy convencido de que no lo es en París ni de Coni. Por su costra siempre. Nombro a estas personas ni menos no te compras nada de eso. Porque los historiadores de la ciencia de Valencia lo que más descubrirán con todas estas cartas es la cantidad de corresponsales que hizo con Europa y los puso en contacto con los de España y Londres. Entonces la ciencia de las cartas científicas tiene esta tónica. Lo que dice la
Ottawa, estas casi la botánica, pues fue una ciencia que su relación con los abuelos que subió mucho, algunas, por lo menos. Se habla incluso en la República de los botánicos en toda Europa. Formaban tuvieron una, también una su poema. Una poetisa les escribió un poema. Una de Juan Piqueras le decía que es gracias a Simón de Rojas Clemente. Después, el 4 de abril, esto me parece todavía más necesario que. Habían ido en diligencia. El 4 de abril, en barco desde Londres, el que venía por el Canal de la Mancha hasta Cádiz, que llega el 26 de abril. No lo es. Pues no desembarcan hasta el día el 23 llegas. No desembarcan hasta el día 23 porque pidieron que los aduaneros no registraran su. Pues yo no tengo aquí de su registración toda la nueva que no he visto en las copias de todo el herbario que llevaban. Y Londres. Todas las. Y ya llevan, ya llegan, ya tienen estatutos como árabes. Es decir, si cuando hice la Alibe, a partir de este momento, y hablaba de. Y se había hecho la circuncisión y Domingo Badía no. Y Simón de Rojas Clemente no. Bien, y Simón de Rojas era Mujamir Benavid, también su poema. Y también le llamaban las mujeres porque le llevaba hierbas para sus dolencias, el moro sabio. O sea, después llegan dos motes de abril y un nombre, Simón de Rojas Clemente. Bueno, titaba también ido en diligencia. El 4 de abril vuelven en barco desde Londres, otro mundo, por el Canal de la Mancha hasta Cádiz, que llegan el 26 de abril. No a su padre hasta el día escribe una carta del 23 de abril, diciéndole hasta el día 23 que quiere estar porque pidieron que los aduaneros tenían la idea de que no registraran sus organizarían de que todo en ocho días quizás todo el herbario que llevaba pues imposible no fue y ya llevan también dice ya que llegan ya caracterizados como árabes, es decir, y sería por eso que Domingo Badía se llamaba Alí Bey a partir de este momento su trabajo en Andalucía y se había hecho la circuncisión y Domingo Badía y Simón de Rojas Clemente después y le escribía a su padre Rojas era Mohamed Ben Ali diciéndole que también le llamaban las mujeres porque le llevaba que no pasara a Andalucía dolencias el moro sabio, o sea, se tenía dos motes. Yo no me lo creo realmente. Bueno, siempre ponía adjetivos. Aquí no hay ningún inglés. Nada, es que a los ingleses les decía. Bien, después. A los barceloneses dice que su padre le escribe una carta el día 16 de abril diciéndole. No para mal, es así. Que quiere estar en Titaguas. Porque antes se tenía la idea de que casi no había en Titaguas. Es su obsesión también en Titaguas. El que el 7 de octubre le escribe a su padre diciendo seguro que ya no pasará. No, pues se va a quedar haciendo la historia. También dice que en Cádiz hay muchos ladrones. Que ha salido, como ha dicho ahora. Y sería por eso que se cumple un par de Andalucía. Él iba bien armado cuando hacía su trabajo en Andalucía. Y bueno, él, en parte se queda, más. Ya, después, ya acaba el suspense. Escribe a su padre más el 5 de julio. Lo bueno es que yo ahora voy a trabajar. Que cree que no pasará Andalucía. Solo. No tendrá que no pasará alguien a Andalucía al lado por culpa de los políticos. Su propiedad intelectual se llama Lunati un poco. Refiriéndose a Badía, entonces. Creo yo que siempre porque la colección lo hizo más. Aquí no hay ningún inglés, pero es que a los ingleses trabajó menos y se la envían entre los dos. A los barceloneses dice. Y aquí vamos a ver por qué no se circuncidó a la gente. En este capítulo. Para bien o para mal es así. En este capítulo 4. Porque siempre se ha dicho que era por causa de la eso fue una excusa. El 7 de octubre también escribe a su padre diciendo seguro que ya no pasará entonces, y que se va a quedar haciendo la historia natural del reino de Granada, que ha salido, como ha dicho Horacio Capel, con el nombre de Viaje a Andalucía. Domingo Badía dice que no le era necesario ni tenía el atrevimiento que... Y bueno, en parte se queda más... Ya acaba el suspense, queda más. Dice, lo bueno es que yo ahora voy a trabajar solo, no tendrá alguien... Al lado que le dice, su propiedad intelectual se la apropió un poco, refiriéndose a Badía, por creo yo que es porque la colección hizo más Simón de Rojas Clemente y Badía hizo al África, trabajo menos y se la envían cuyo efecto principal sería inquirir los y aquí vamos a ver por qué no se hizo nuestro comercio las escalas de Levante desde Marruecos a Egipto, después este capítulo 4, porque siempre se ha dicho que era por causa de la circuncisión, particularmente que era eso fue una excusa fija. Que iba siempre a todos, en mi espíritu también hasta soñar con ella a menudo. Y era buscar el modo entonces, de adquirirnos una parte especialísima del comercio interior del África por el conducto de Marruecos. Domingo Badía o sea, quería, que no era necesario, le tenía el atrevimiento. Hay que tener en cuenta que en aquel momento las colonias americanas estaban independizándose y el mejor recambio eran las colonias africanas. Esto es importante, porque casi siempre se pierde de vista. Y para Manuel Godó, para el Príncipe de la Paz, decía... Dice, sobre el primer pensamiento para tocarse un viaje que a la vista del extranjero invadirlo solamente por científico. A la vista del extranjero, que era el sultán y a la vista de Simón de Rojas también, claro. Al África, la sería el raro más cuyo efecto principal sería inquirir los medios de extender nuestro comercio en las escalas de Levante desde Marruecos al Egipto. O sea, tenía que ir como espías. De esos varios objetos mencionados, había uno particularmente que era en mí una idea Badía, fija, como dice, era el hombre iba siempre en mi espíritu hasta soñar con ella a menudo. Y era buscar el modo de adquirir mucho a Badía una parte especialísima que era muy valiente para su interior del África,
por el conducto de Marruecos. Aquí un retrato que era, o sea, quería Rojas, conquistar Marruecos una parte. Hay que tener en cuenta que en aquel momento las colonias americanas estaban independizándose y el mejor recambio eran las colonias africanas. En sus esto es importante. Intrépido para la ciencia, pero apacible, manso y tímido en los negocios de la vida. Para Manuel Godoy, para el principio de la patria, milanaban las sobraban los motivos para tomar satisfacción a mano armada e y también había estados, otro en medio que era Ali Bey, que era el sultán Muley. Si Godoy quería, por lo que concebía, hacerse con una colonia para España, para poder hacerlo, Ali Bey quería ser sultán de ahí. La que mejor nos conviniese. Llega a decir, o sea, tenía que ir como espías. Una carta y Simón de Rojas le dice, con solo presentarme a la cabeza de 3.000 hombres, era el hombre me entregan el cetro. O me da Muley el cetro para la organización y reforma del imperio, o yo me lo tomo. Era muy valiente para subir los precipicios. Claro, si va Simón de Rojas no podía tomarse el sudor. Aquí un retrato que era correcto, se ha publicado un espía más Rojas. Total, hay otra carta que le escribe al primer ministro donde dice, supongamos que en este intermedio muere sus costumbres, intrépido para la ciencia, tanto derecho tengo yo al trono como cualquier otro de la vida. O sea, aquí había, sí que es verdad que había unas injusticias de los hombres. Y también había otro en medio que por parte de los dos, hoy quería de invadir Marruecos, pero hacerse con una colonia para España, pues no. No tenía Ali Bey quería ser sultán. Él se dijo que era un viaje científico. Llega a decirle, está yo en la pienso casa que tampoco había hecho bien el trabajo de espía porque no era con solo presentarme a la cabeza de 3.000 hombres, me entregan. Antes he hablado de las colecciones que hacían para el principio de la paz. Y reforma del imperio. Y lo más importante son los herbarios que hay. Claro, si va Simón de Rojas. Este es el tomo cuarto. Hay 8 herbarios, está en Jardín Botánico de Madrid. Y un apéndice. Y otro apéndice que nos encontramos en la carta que es inclasificable del primer ministro, donde dice. Supongamos que en este intermedio muere su el caballero don Domingo muere, Valle, por lo que sea. Y el doctor tanto derecho tengo yo al trono como cualquier otro. Y o sea, yo había, sí que es hay que mucha, una, mucha disquisición quién lo hizo. Sería una tontería hablar de esto si Simón de Rojas Clemente hubiera pasado a África. ¿Qué se queda plantado? Por parte de los y dos, además, el invadir varios de los dos. Pero que ahí, yo, bueno, quizás soy subjetivo porque soy de su pueblo. Yo pienso que no tenía cabida. Él se le dijo que era un viaje científico. Yo pienso también lo digo porque yo he visto estos herbarios y todas las letras son de Simón de Rojas Clemente, que para escribir los 8 tomos. Antes he hablado de las colecciones que hacía también porque le decía a su padre que teme que. Y lo más importante no son los herbarios que se apropie de su trabajo. Este es el tomo cuarto, hay 8 herbarios, están en Jardín Botánico. Y porque también al principio de la paz le dice, yo te voy a enviar otro que nos encontramos, pero están distintos y clasificados al Jardín Botánico. Para figurar el solo ante el primer ministro. Aquí está enviado por los dos, por el caballero Simón Domingo Badia y Lely y el doctor don Simón de Rojas Clemente. El otro trabajo que hay mucha quería enviar mucha disquisición, ¿quién lo hizo? Era... Sería una tontería hablar de esto si Simón de Rojas Clemente hubiera pasado a África. Pero es que se queda al capítulo 5 y además quinto, las variedades de los dos. Las variedades de la yo, bueno, quizás soy subjetivo porque soy de su pueblo. Yo pienso que lo hizo Simón en vida, después con la mayoría de aquí. Y con este libro también lo digo porque yo he visto estos herbarios y todas las letras son de Simón de Rojas Clemente, que para escribir los 8 tomos en Francia el de Rosier. Y esto es increíble, también porque le dice a su padre que teme que quiere trabajar solo, no sé qué otro se aproveche, no sé cuánta extensión ha adquirido. En este ramo, el comercio francés. Y bueno, y porque también al principio la paz le dice, yo te voy a enviar otros trabajos, distintos a los hechos, Simón de Rojas hacía, para figurar el solo ante el reino de Granada. El libro este de las barreras de la vida común que vegeta en Andalucía. Y las otras. El otro trabajo que el reino vegetal quería enviar y animal que también enviaría al principio de la paz. Y hay una cosa que se nombra muy poco, aunque lo haga en el capítulo 5, y es que fue el primero que hizo la primera medida homologada del Mulhacén, que fue el único libro se equivocó que solo en con las medidas reales 72 metros. Que era, pues, y con este libro se quería, no sé cuántos apuntando, que es nada comparado en España, con medios de ahora, pues evidentemente, en Francia el de Rosso, a proporción, que allí se fueron conociendo las medidas de la vid y su diverso mérito. Se han ido mejorando los vinos y nadie ignora. Pasamos pues al capítulo sexto, en este ramo, donde se habla de la. O sea, que en aquel momento, en las variedades de la vid que 1805, Simón de Rojas hacía, que fue historia natural del reino de Granada, al francés en 1805. El libro este de las variedades de la vid común que vegeta en Andalucía. En vida de él. Y las otras, las clases de uno al. El reino vegetal y animal que también enviaría tú ese privilegio. Y hay una cosa que se nombra muy poco, describe 119 variedades de viña media homologada del Mulhacén. 119. Se equivocó solo con la medida real es saber si esas variedades existen todas, porque hay algunas que no se conocen, no sé cuántos apuntando, y no sé nada si han cambiado de nombre. Medios de ahora, pues evidentemente, de hecho, y esto pienso que es importante, casi nadie lo nombra en estos momentos. Bien. Hay un equipo hispano-francés. Pasamos pues al capítulo sexto,
donde se habla del ensayo sobre las variedades de la vid que vegetan, estudiando que vegetan en el Andalucía, que fue traducido al francés con los que trabajó Simón de Rojas Clemente, alemán, en 1855 de Madrid, en vida de él, y a ver sacando la ADN si alguna se traduce uno al, porque él tenía la manía a veces de nombrar una uva o una viña por dedicar a un amigo, su privilegio. Por ejemplo, la Vitis Martinecia. Este libro, porque un amigo se llama Martínez, describe 119 variedades de viñas. No solamente dedicada a las grandes personas, 119 a las personas de a pie. El problema actual es saber si esas variedades existen en Martínez actualmente. Ya no se conocen. O quizás se conozca ahora con otro nombre. Y no se sabe. En este momento, el nombre están haciendo una investigación. De hecho, quiero decir que este libro no ha pasado de actualidad. De hecho, la Organización Internacional de la Viña y del Vino, formada por 46 países, sigue los postulados, piensa que los postulados de Cervo están vigentes. Respecto a la ampelografía, que es la clasificación de las vides y cómo se tiene que cultivar. De los 185 pliegos con los que trabajó Simón de Rojas Clemente, ver, está en el Jardín Botánico de Madrid. Bueno, Simón de Rojas Clemente ya está alguna, siendo conocido. Porque él tenía la manía a veces en Europa, una uva y una viña, se le nombró aquí en Barcelona, por ejemplo, la Vitis Martinez, miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Era muy buen viticultor. El 17 de febrero de 1800. No solamente le dedicaba a la gran persona, sino a las personas de a pie. Y Vitis Martinez, pero esa Vitis Martinez actualmente no se conoce, o quizás se conozca ahora con otro nombre. Y en este momento, repito, están haciendo una investigación. Quiero decir que este libro no ha pasado de actualidad. De hecho, la Organización Internacional de la Viña y del Vino, formada por 46 países y artes, sigue los postulados de socio de. Piensa que los postulados de Cervo están vigentes. ¿Acaso jamás me hubiera llegado? Respecto a la ampelografía, que es la clasificación de las vides y cómo se tiene que para llegar a merecerlo. Así que, lejos de irme considerándolo como un premio, lo miraré siempre aquí como un incentivo. Que, bueno, Simón de Rojas Clemente ya está siendo conocido a los jóvenes que dan en Europa. Y, por ejemplo, se le nombró aquí en Barcelona, este concepto redoblaré mi actividad, se le nombró miembro de la ilustrada Real Academia de Ciencias y han sido siempre de todas mis delicias, el 17 de febrero de 1808. Y me esforzaré como por agradecimiento, el 12 de abril les envió una carta al marqués de Monistrol, que era el este trabajo no se hizo porque vino la Guerra de la Independencia. Y dice así, muy es hora quizás de nombrar aquí a los ningún honor académico podía ser metalicio como el de París en su oficio, ya le hemos dicho, la de Barcelona, a la Real Academia de Ciencias, que se ha admitido de Baviera, la Academia de Ciencias Naturales y Artes, con el título de socio de número de Agricultura del Alto Aragón. ¿Acaso jamás me hubiera yo atrevido a subir a Sanlúcar, que conozco bien y cuánto debo trabajar pestalozano para llegar a merecerlo? Así sin embargo, en la famosa Sociedad Linneana de Londres, lo miraré siempre, le dio el diploma y lo devolvió. No quiso. De que suelen valerse por exigir otra contribución que la de las nubes. A los jóvenes que dan y yo pienso a nivel personal que era una sociedad muy masónica y en este caso también tiene unos ritos y no le gustan los ritos. Celo a los objetos que provee la academia. Entonces ahí, que lo han sido siempre de todas mis delicias. No fue académico de la Sociedad Linneana. Y me esforzaré por presentar a su excelencia cuanto antes pueda. Bien, con esto entramos ya en la. Este trabajo no se hizo por la Guerra de la Independencia. Eso Simón de Rojas Clemente estaba a las de asociaciones que perteneció a la Sociedad de Director Científico del Jardín de Aclimatación de la de Barcelona, a la Real Academia de Ciencias. Se llama de la Paz porque era para el Príncipe de la Paz de Suecia, dedicado al Príncipe de la Paz. Sociedad de Agricultura y él estaba entonces las económicas de Madrid, un motín el 27 de marzo de 1808, parecido al de Aranjuez y al de Madrid. Y sin embargo, los habitantes de San Lucas de Barrameda pues iban a matar a los afrancesados. Le dio el diploma y lo devolvió, no quiso. Por exigir otra contribución. En el caso de Simón de Rojas Clemente llegaron a entrar a su habitación. Yo pienso a nivel personal que era una sociedad muy masónica y los masones también tienen unos ritos, Fernando Santos, yo soy un signo ni otro. No me dejo cuento. Entonces ahí y se fueron todos. Bueno, entonces te dejamos. No fue académico. Hubo otro ensayo. Lucas le pasó eso seguramente según una estrategia. No sé si bien, con esto entramos ya en la guerra de la independencia. Fue largarse de San Lucas. Simón de Rojas Clemente estaba de. Y entonces la policía lo perseguía para dejar la guerra porque tenían que ir. Él le cogieron el bando patriota. Se llama de la Paz porque era para el Príncipe de la Paz. Y él lo quería dejar al Príncipe de la Paz. Concepto. Total, estaba un amigo suyo, el magistral Cabrera, el 27 de marzo de 1808, botánico al de Aranjuez y al de Madrid, le convence para que vaya a Sevilla. Los habitantes de Sanlúcar de Barrameda pues iban a matar a los afrancesados, según los afrancesados, avanzaban, que pasó demasiado. De Sevilla fueron acá. Y en el caso de Simón de Rojas, habló con el ministro y le convenció para que el caso de que él tenía una estrategia que no significaba el retrato de Fernando VII y que era el fernandino también. Y fue a acabar la historia natural del reino. Otro en Sanlúcar, pero sin sueldo, durante esa estrategia.
Vuelve a Sevilla y pide otra comisión para no se fue a largarse de Sanlúcar. Y le dan otro trabajo que es cuidar un rebaño. Y entonces la policía lo persiguió para que fuera la guerra porque tenían que ir llamas y le cogieron el bando patriota que venían de las colonias americanas. Y él no creía. Que venían en polvo casi muertas. Total, que un amigo suyo, este Cabrajo, quería llevarlo a Botánico. Estas ovejas le había pedido la guía Sevilla porque dijo que estaba el gobierno de España. Es decir, el gobierno de España iba reemperando. Pero no fueron esas, avanzaban. Total, que después va a Sevilla. Claro. ¿Y qué hace Simón de Rojas? Y habló con el ministro y le convenció para que todo. El caso pues esperar a los franceses para que hubiera guerra no significaba que la ciencia francés tuviera que pararse. Llegan los franceses y fue a acabar la historia con la comitiva real del Reino de Granada, pero siempre con ese codeo con los números uno. Con la comitiva real va a Sevilla y pide otra comisión con la Reino comitiva en Sanlúcar de Barrameda. Otro trabajo que es cuidar un rebaño de ovejas de la razón por la cual se pasó al bando francés es porque que venían de la ilustración eran de las colonias americanas pero venían hechas polvo casi muertas por el trayecto y la ilustración los franceses lo primero que querían llevarlo estas mujeres las había pedido la emperatriz Josefina sobre la Inquisición mujer del emperador Simón de Rojas tenía mucho miedo a la Inquisición total que después va a Sevilla y qué hace Simón de Rojas habría otros pactos digo yo por ejemplo esperar los franceses para botánico de Madrid para pasarse también pertenecer a una macroacademia francesa y él con la comitiva real le siempre se codeó con los números de España con la comitiva real va a hacer una tournée por Andalucía y no se comprometió nunca con cuestiones políticas en Sanlúcar de Barrameda también en Cádiz por no pasar como colaboracionista y también pienso yo porque la razón por la cual se pasó al bando francés es porque la ilustración era mejor defendida por los franceses por lo menos en principio es decir. Y la ilustración lo primero que hizo y una cosa de las que hicieron fue destruir el archivo lo que más le gustó es que venía Sevilla, con los franceses sobre la Inquisición que se movía San Juan tenía mucho miedo a la Inquisición que era quizás el mejor el mejor botánico de Europa también habría otros pactos Sanzán, digo yo por ejemplo ser bibliotecario del Jardín Botánico de Madrid y esto pues es lo que más le también pertenecer a una macroacademia francesa lo conoció en la ronda que también le. Y aquí hay algunas cartas de una encuesta de los pueblos de España. Tuve el disgusto de no ver a usted a mi salida y, de Sevilla por la no se comprometió nunca con cuestiones políticas. La precipitación fue porque el emperador Napoleón había decidido que las provincias al norte del Ebro se anexaran a Francia. Y su hermano, el rey de España, no lo podía consentir. En fin, y salieron todos de estampida casi hacia Madrid. Y Simón de Rojas fue con la comitiva real. Bien, y claro, una cosa de las que escolta o algo así. Le gustó es que venía con los franceses, los franceses siempre van científicos como cuando fueron a Egipto. Boguida San Juan, bueno, y aquí que era quizás el mejor botánico de para Europa. Ser bibliotecario Jardín Botánico, hubo necesariamente que hacer una ceremonia de juramento y de fidelidad al rey francés. Le motivaba seguramente. Que me guardaba para entregármela cuando además lo conoció en la ronda de la Granada y que si va usted a Chiclana, aquí hay unas cartas y parte de la vida por el Madame tuve el disgusto Madame de no ver a mi salida de Sevilla por la rea de Fresquita, la rea Bol de Fabra. La precipitación fue porque el emperador Napoleón había decidido que las provincias eran una persona del Ebro se anexionaran a Francia. Y su hermano en Cádiz, España, no lo podía conseguir. Y salieron todos de la Fresquita, pero muy conservadora y muy romántica. Y Simón de Rojas fue con la comitiva de todos los hombres. Simón de Rojas con 2.000 soldados. Su marido estaba ahí hasta las narices. Bueno, espero que usted se valdrá de mí en lo que pueda. Al final, sobre las cartas que usted guste, es que escribirme deberá ser a don Simón Clemente. No pone Simón de Rojas Clemente. Porque los franceses firman con un nombre que hay un apellido. Hubo necesariamente que hacer una ceremonia de juramento. A partir del año 11, ya los franceses, cuando los ingleses se deciden ayudar a los españoles, son aliados. Plantas los franceses ya no tenían, digamos, ese poder. Y, si y la siguiente carta, que no lo he puesto aquí, y afirma Simón de R. Clemente. Va añadiendo la dama grande, será Madame se alarga la guerra. Bol, la rea de Bol, y abril le escribe otra carta para Bolívar. Era la madre de Ferran Caballero, por la lista de usted, que escribió la gaviota. Era una persona muy conservadora, era curioso. España. Tenía en Cádiz una tertulia, que era la tertulia de Doña Frasquita, pero era muy conservadora y muy romántica. La pena de enviarme se enamoraba de todos los hombres. Simón de Rojas Clemente también. Su marido estaba ahí hasta de alguna forma muy rara y muy pequeña. Al final, sobre las cartas que usted guste escribir, deberá ser a don Simón Clemente. No pone Simón de Rojas Clemente, porque los franceses firman con un nombre y un apellido. Aquí ya se considera del todo afrancesado. A partir del año 11, ya los franceses, cuando los ingleses se deciden a ayudar a los españoles, son aliados para
los franceses ya no tenían, digamos, ese poder. Y la siguiente carta, que no lo he puesto aquí, ya firma Simón de R. Clemente. Bueno, añadiendo el apellido más grande, el entusiasmo se alarga la con las plantas y con todo esto. Bien. Y perdón, porque voy a abrir, escribo otra carta parecida, veo, siempre de botánica, veo por la lista de usted que ha cogido... ¿Y aquí cuánto me dijo que el señor mariscal aparecía a mi amigo? El mariscal Soult, que era como decir el virrey de Andalucía, el virrey de España. Y la Verónica. O sea, él tenía relación directa, se tome la pena de y después, hágame usted el gusto de felicitar de mi parte a su señora, a la señora del señor mariscal. Forma muy rara. ¿Hasta qué punto tenía relación? Y después firma Simón de Rojas Clemente. Aquí ya ve que la guerra no... No la van a ganar los también franceses. Obligaría usted, me remitiese en de hecho, en 19 de marzo de 1812, cuando yo estaba perdiendo y la esperanza de que usted. Él estaba asesinado con que su amigo, me obliga a Marchand, que era comandante en sus. Por eso dije: venga usted pronto con su columna para tener escolta, para recoger plantas. Y emplearé toda la bella estación que ya va a comenzar. Y correr bueno, alta la sierra de Tejeda, que el entusiasmo con las plantas y con todo esto. El famoso Torcal de Antequera, porque voy a lo leo rápido porque me entre no, logramos nunca. Las dos. Bueno, Cea, ya muy tarde. Cea era, y aquí cuánto me disojea que el señor mariscal aparecía se lo llevó mi amigo Cea era en ese momento el mariscal Soult, de Málaga, que era como decir el virrey de Andalucía, cargo político, el virrey de España. Como tenía relación de documento, pone que fue y después secretario de usted el gusto de felicitar de mi parte a su señor. Ya me encarga muchas cosas para usted. ¿Hasta qué punto tenía relación? De usted todo Clemente, si eso no le compromete con un apellido. Aquí ya ve que la guerra ni con la van a ganar los franceses. De hecho, el 19 de marzo de 1812, cuando ya estaban perdiendo, él estaba asesinado con que su amigo, Boris Johansson, que era comandante. Bueno, eso decía, venga usted pronto con su columna para tener escolta, para recoger. He dicho antes que sabía. Y emplearé toda la bella estación que lleva a comenzar en correr la alta sierra de Tejeda, que jamás francesa, alguno. Y aquí pone el famoso Torcal de Antequera y todo el país virgen que media entre los. En relación del profesor de España, Cea había sido director del Jardín Botánico de Madrid, de cada uno de los profesores. Cea era en ese momento perfecto de Málaga y se lo llevó en el cargo político, en la sección de como comisionado. En otro momento pone que fue secretario del prefecto. Ya muy bien cubierto. Y la razón por qué nombra a Simón de Rojas Clemente de la Academia es porque era conocido en Europa. Era más conocido en Europa que en Titaguas. Ni como español ni como francés. Bien. Total. Bueno, es un decir. Es un decir, pero es un decir, pero como científico seguramente sí que lo conocerían más. Que los bien. He dicho antes total, que los se van los franceses y cada uno es la diáspora, cada uno y aquí pone pues donde le pille. El amigo Simón de Rojas, relación del profesor, nuestro paisano porque casi todos somos de Titaguas, juicio de cada uno de los va a Titaguas y según cuenta que fue primer presidente de la colonia de Titaguas en 1927. En la sección de botánica y histología estaba Simón de Rojas Clemente. Botánica no estaba porque se dirigió a su casa donde pidió al albergue. Y la razón por qué nombra a Simón de Rojas Clemente de la Academia es porque era conocido en Europa. Era más conocido en Europa que en Titaguas. Y solo cuando la esposa como rey de Tarante, recordándole que tenían un hijo errante por el mundo. Bueno, es un decir. También se habrían es un decir, pero entonces, decir, pero como científico seguramente sí que lo conocerían más sus progenitores. Bien, su progenitor todo porque total que los se van los ya su padrastro. Los y qué hace Simón de Rojas en Titaguas? Primero empieza cada uno es la historia civil natural y eclesiástica de Titaguas, pues, donde le pide. Hace cambios de nombre. El amigo Simón de Rojas hace bastantes cosas por el pueblo de nuestro paisano porque hace cada y funda una compañía de teatro que tiene en Titaguas y según cuenta que fue la virgen de la colonia Titaguas mira con gracia o con risa. Llegó el gran botánico disfrazado de la más arriba del teatro titagüeño y se dirigió a su casa donde pidió. Esto también lo hace de una forma interesante. Su padre le acogió con porque ahora su problema era tenía que ser Fernandino para poder trabajar, pasarse al otro régimen. Entonces quería que el ayuntamiento de Titaguas le enviara un informe favorable, lo que se llamaba la purificación. Recordándole que tenía un hijo errante por el mundo, a que en ocasiones también se había encontrado un semejante. Pero él está dos años así trabajando y el año 14 le es un mano joven con cariño a sus progenitores para salir de Titaguas. No es verdad, digamos que llega un soporte más tarde porque el pueblo se queda pequeño. Bien, ¿y qué hace Simón de Rojas en Titaguas? Tendría que ir, no puede ir. La historia civil natural y eclesiástica de Titaguas. Los franceses tenían que hacer cambio de nombres, no hace puede bastantes cosas por el pueblo, se va a Cádiz. Para y funda una compañía de teatro de que tiene este desastre. Aquí es un desastre. O ya su trabajo, vicio, nadie le hacía caso, no le pagan, ya conceño, compra aperos de su dinero, tiene que lo revende los aperos de los machos, de los esto mulas, también lo hace de una forma interesante. Y al final, porque ahora su problema, bueno, su la razón es que no se tiene para poder trabajar. Hay una historia de la que yo estoy de acuerdo. Entonces quería que el ayuntamiento de Cádiz que ya había sido la capital de los que se llama la purificación. Hasta hacía poco tiempo, claro. Y todo el mundo sabía que era francesado. Entonces, digamos, bien, hicieron el boicot. Pero él está dos años así trabajando. Bien, pasamos al capítulo 9 y aquí otra vez para salir de Titaguas.
digamos que ya no soporta más estar la diáspora, porque Simón de Rojas Clemente entonces intenta ir a Madrid, pero ahí no puede ir, porque el rey había decretado que estuviera en Madrid. Pues a Francisco dice, Pilar, la gasta, volvió a Madrid en octubre de 1814, no puede ir ahí. Entonces se va a Cádiz instancias para hacer el plano topográfico y estadístico de la parada de casa para mostrar, y es un a sus amigas que le protegían las banderas desplegadas, su trabajo, que supiese que eran de caso, no le pagan con los dos o con ninguno, compra, pero pasó lo mismo que le dieron a quien lo revende, los aperos, que lo querían matar. De hecho, y al final, bueno, la razón es que no se ha escrito, hay una historia que lo ha escrito, yo estoy de acuerdo con ella, que dice la razón es que en Cádiz había sido la capital de los antiafrancesados, los patriotas, el rey lo sabía muy bien y lo odia, y todo el mundo sabía que era afrancesado, entonces digamos, le hicieron la misma mala suerte que había absoluto. No dudes bien, que pasamos al capítulo 9 y aquí otra vez lo que ha sido, y también le dicen algo de ti, no te empeñes por ese pícaro francés, porque Simón de Rojas Clemente, Josefa, X como decir Perigual de los Palotes. Bien, total, que su amigo La Gasca, su amigo La Gasca, volvió a Madrid en octubre de 1814, hace que lo rehabiliten, promovido por mis propias instancias. Bueno, más encargándole, pienso que sería para mi casa para decir que no es que Simón de Rojas Clemente fuera un chacrera. Es que para tener que trabajar tenía que estar al acabar con los dos o con ninguno. O sea, le pasó lo mismo que le había pasado a Simón de Rojas Clemente, humanitaria, con cualquier. De hecho, aquí en esta época, a partir de este momento, pienso que se equivocó. Un anónimo que dice, querido primo, ten cuidado y mira lo que haces. No te empeñes en favor de su problema. En ese momento es que tampoco cobra. Y lo que hace para intentar cobrar y lo odia es y no querer ser que si tú te empeñas por el canónico cardenal de la misma mala suerte en que hago Compostela. Algo así como sacristán. No que hoy mismo le hablarán al pero rey, el rey no lo deja y allí diciéndole lo que hace mal rey. No, y también le dicen no algo eso. No te empeñes. Entonces se va a Titaguas porque estaba bastante enfermo y se va a Titaguas. Bien, total, que su amigo La Gasca, con sus influencias con los ministros, entre otras cosas, hace que lo rehabiliten con sus influencias. Bueno, antes de seguir, pienso que sería preciso decir que no es que Simón de Rojas Clemente fuera un chaquetero. Bueno, es que para tener que trabajar tenía que estar. No lo voy a poner porque es muy largo. Ya está. Pero sí pensaba que se podía hacer una acción humanitaria con cualquier aquí. Aquí, en esta época, a partir de este momento, pienso que se equivocó. Pero bueno. Y su problema en ese momento también es que tampoco cobra. Y lo que hace para intentar cobrar es querer ser canónigo cardenal en el inicio de la Catedral de Santiago de Compostela. Algo así como sacristán. Pero el rey no lo deja ir allí. Tenía firmado el rey y no lo quería mucho. Entonces se va a Titaguas porque estaba bastante enfermo. Y después, en el capítulo 10 es el lado más amable. Simón de Rojas Clemente, el lado más amable, pues que es la... El técnico y tenía que venir. Cuando se deciden La Gasca y él, bueno, hacer. Entre otras cosas, aquí está en el libro, histórica. No lo voy a poner porque si no sería muy largo. Pero sí que lo que habían hecho. Es que es tal cual está. Poco antes, poco después, están aquí, pero es que lo tengo en otro sitio. Mendel y Darwin, pues lo intentaron hacer Simón de Rojas Clemente. Y querían. No conocer la variabilidad existente y a partir de ello intentar conocer las reglas que la gobernaban. Las láminas se adelantaron a donde está la iglesia. Esto tampoco funcionó. Pudo funcionar por la década ominosa, sobre todo el original del rey deseado, de Fernando VII. Y lo que hicieron fue un trabajo impresionante, bueno, donde enviaron que una no encuesta. Bien, después, en el capítulo 10 es el lado más, más amable. Simón de Rojas Clemente, el lado más amable, pues que es la... En 1515, cuando se deciden La Gasca y él a hacer, siendo realizadas las eras hispánicas. Y es los surcos echaban 6 golpes. Lo que habían hecho poco antes, poco después, perdón. El nombre del informante, Mendel y Darwin, no fue productivo. Pues el estado de la vegetación y querían el color de la hoja, la altura de la caña, conocer la variabilidad existente y a partir de ello intentar conocer las reglas que la gobernaban. En fin, el lado más amable también en Darwin y Mendel, pero real, tampoco funcionó. Pudo funcionar por la década ominosa del rey deseado, de Fernando VII. Agricultura General de Fernando y lo que hicieron fue un trabajo que era un libro que se publicó una encuesta en 1513, siendo mecenas el cardenal Cisneros, de cereales. Se publicó entonces y de vez en cuando se actualizaba. Simón de Rojas Clemente parece ser que fue el que más trabajó y ofreciendo una alternativa al retraso de la agricultura española. Su lado más triste fue cuando fue acusado por el cura de Titaguas a la Inquisición. Y es porque le había contado lo que pensaba de la religión, que no coincidía con él. Había dicho, por ejemplo, que había estado en Madrid en el confesionario y el confesor le dijo que tenía que denunciar a uno a la Inquisición. Decía, pues yo no lo denuncio, pues no te puedo absolver. En fin, su lado más amable también en el confesionario. Se real, y, pero hablando con el cura de Ibiza,
La Inquisición no tiene sentido. El sexto mandamiento solo prohíbe la historia. Agricultura general de Fernando Herrera, que era un libro que se publicó en 1513, siendo mecenas el cardenal Cisneros, se publicó entonces y que de vez en cuando se actualiza. Simón de Rojas Clemente, que fue el que más y que había asistido a ceremonias con una alternativa en la tierra de la agricultura española. Este más triste fue cuando fue de la Serranía acusado por el cura de Titaguas. En este momento este cura estaba en Loriquilla y es porque le había contado lo que pensaba. Dos semanas más tarde se le llama para ver si había dicho que había estado en Madrid en el confesionario y el confesor le dijo que tenía que dice, denunciar a uno en la tierra solos, dice, ya, pues yo no lo hablando del delator, pues, no te puedo absolver porque no absolves, se levantó del confesionario pero hablando con el cura de del Evangelio. La Inquisición no tiene sentido. No, le parece el sexto mandamiento solo prohíbe la adulterio. Y últimamente hace memoria católico por casualidad. El declarante que hablándose del diluvio universal y pronunciando este quedarca había descansado sobre un monte natural que para dar esto el dicho como con especie. ¿Quién lo ha visto? Claro, esto era grave si hubiera sido 100 años antes, pero en aquel momento la Inquisición no tenía motivos para en Inglaterra, porque si lo hubieran condenado a Simón de Rojas Clemente, después los inquisidores habrían sido menos, también porque el clero liberal estaba al caer. Y en este momento el cura estaba en lo que incluso le piden al bibliotecario. Dos semanas más tarde se le llama para ver si sostiene lo que había dicho, no contesta nada, lo retira. Y al final, no lo retira, de hecho, además, no tenemos mucha documentación. Estando ambos solos y hablando del delator, que fue sobreseído. Bien, el capítulo 11 habla de la extensión del Evangelio. Cuando fue diputado a Cortes. Y últimamente hace memoria también al declarante del diluvio universal. Lo hacen diputado y había descansado sobre Monte Aral. Y por ejemplo, la felicitación de la mujer que dijo de Francisca. Claro, esto era grave si hubiera sido 100 años antes. No lo he puesto aquí, pero en aquel momento la Inquisición no tenía motivos para. Porque si lo hubieran condenado a Simón de Rojas Clemente, después los inquisidores habrían sido condenados. Agradezcame usted esta carta, porque el liberal estaba al caer. Me acordaré mucho en esas alturas y conservo. Y tocan incluso una carta que piden al bibliotecario del Rey a ver qué opina de todo esto. ¿Se acuerda usted? Todos han dicho largas. Porque si así fuese, no contestaría. No habría usted. Y al final, de contestar a de hecho, no tenemos más mucha documentación. Nunca ha dejado de merecerla y jamás dejará de serla. Que fue sobreseído. Fresquita de la Rea de Bol. Bien, el capítulo 11 habla de el trienio liberal, los diputados también hacen cuando fue diputado academia a Cortés. Evitando la francesa. Trienio liberal, pues también tenemos a nuestro Simón de Rojas lo hacen diputado y en la sección de ciencias, por ejemplo, físicas y matemáticas. La felicitación de la mujer esta que dijo, veis, está de la Rea de Bol. Y agradézcame, y al principio le dice, no lo he puesto aquí, pero le dice, no sé si darle el pésame. Es un momento ya que aparecen las caricaturas. Ahora los políticos hacen muchas caricaturas. Agradezcame usted esta carta, aunque ya no. Y a nuestro Simón lo ponen. Me acordaré mucho de Callo de Hierbas, botánico callado, de una carta que me envió usted en el Cerro de San Cristóbal. Esta caricatura ha ido bastante ruido, porque si así fuese, no habría usted dejado de contestar en el sitio. Por la que decía que si no hablaba en el Parlamento era porque nunca ha dejado de merecerla y jamás no se hablaba de plantas en el Parlamento. Francisca y no era política. De la Rea de Bol. Y bien, de todas maneras, el valor que hace el trienio liberal, los diputados también hacen de forma anónima, academia, imitando a la francesa. Pues también tenemos a nuestro Simón de Rojas Clemente en la sección de ciencias y así, por ejemplo, físicas y matemáticas. Un tal Lebrun, que era americano, ¿veis? Que no podía haber hablado mucho, aun cuando hubiera sido más parlero. Y que había perdido todas las esperanzas. No le gustaba la política. Es un momento ya que aparecen las caricaturas. Ahora por Dios, había muchas caricaturas, entonces no estaba. Y a nuestro Simón lo ponen como bibliotecario de hierbas, botánico callado y vegetante. El señor Rojas, esta caricatura hizo bastante ruido ni comprometer la porque causa que tenía que él no porque protestaba que no era así. Y no podía decir que si no hablaba en el Parlamento era porque sentía el sí. Pues porque no se hablaba de plantas en el Parlamento. Se hablaba de política. O sea, ni siquiera sus correligionarios. De todas maneras, el juicio de valor que hacen en su obra, por ejemplo, aparece escritores que algunos lo hacen de forma anónima. Aparecen, por ejemplo, no hay escuela gratuita de leer y escribir. Los muchachos van pistas por las calles de cómo era desnudos y andrajosos. Simón de Rojas Clemente. Motril. Amos hoy y así, por ejemplo, lo trabaja un tal Lebrun, que era americano, que no podía haber hablado mucho cuando hubiera sido más parlero. El que había y la solución que encuentra no es en esta no le gustaba la política y había perdido todas las chances en el Parlamento. Sino en Miguel Artolaife, que era muy serio en el Parlamento. Este caudal en dar ocupación a esta tropa que ahí los diputados solo iban a vivir y engordar. El señor Rojas era demasiado total que no Simón de Rojas Clemente ya no se presenta a las elecciones de 1822, solamente estuvo en 1820 no podía decir, y 1821 no y hasta febrero del 22 y, no podía y la mitad enfermo estaba en Titaguas.
O sea, no se presenta sus correligionarios y, y tuvo una acción armada en su obra, por ejemplo, aparecen las compañías del Reino de Granada, que querían volver a quitar el trienio liberal y parece que una compañía en la que formó el parte, pues tuvo que tirar a su amigo. A estos que hacían sus proclamas. Y la solución que encuentra no acaba en Granada. Bueno, total, que más de agonizantes. Que va a Madrid, lo hacen bibliotecario, vienen los 100.000 hijos de San Luis, se vuelve el atitado San Siliase, se remodela su casa y se pone muy enfermo hasta total, el que Simón de Rodas Clemente ya no se presenta a las. Se pone enfermo hasta el punto de que Dios solamente estuvo en 1820 y lo llama Madrid el rey, hasta fresca mentira. Febrero del 22 de Jardín Botánico. Y la mitad enfermo está dando en Titaguas. Y se hace reprimido, en represor. No se presenta. Y de censurado en censor. Y tuvo una tenía que decir quién tenía que trabajar, porque había sido las compañías, pero siempre da informes que querían volver a de uno dice, quitar la sí, fue el liberal, liberal que alimentar a su, y, a su hijo. A su y parece que una después, compañía en la que formó el parte, pues el parte, pues aquí, por ejemplo, pues aparece a su, el censor de libros, que aquí esto le molestaría mucho, que sus proclamas. Sus proclamas. Para, sí, bien, para comprar un libro del Jardín Botánico tenía que ser. Bueno, total, que lejos de haber notado un dicho ensayo, que va a Madrid, lo hacen bibliotecario, vienen los 100.000 hijos de San Luis. Se vuelve el atitado a exiliarse, se remodela su casa resplandece, y por lo cual se pone muy enfermo hasta el punto de que considero útil su se pone muy, hasta el punto bien, de que Montero Clemente no se le hacía no mucho nada. Caso. Lo llama Madrid el rey, aunque parece mentira, diputado, y lo hacen director de Jardín Botánico del emperador, pone, y se hace por reprimido en pasar a caballo del emperador y censurado en censor. Sin permiso de él, tenía que decir quién tenía que trabajar, pues había sido liberado. Quiere hacer una reforma grande, siempre da informes favorables. En el caso de uno dice, por ejemplo, sí fue liberado, pero tenía que alimentar a su cae el techo. A su hijo o a sus hijos. Y después, los elogios que se envían, aquí por ejemplo, pues aquí aparecen censor de libros, que aquí esto le molestaría siempre. La gente iba para, como sí, le envía sus, para comprar un libro del Jardín Botánico, sabía que es lo que más le gustaba. La carta de los, lejos de haber notado los amigos, hay nada que no ponga tan sagrados. Hay una anécdota de la obra de Cádiz, elevándose alguna dice vez que se había corrido el lado de que había muerto y le había resuelto el responso, resplandece. Y tal. Por lo cual, y por la inteligencia con que el autor desempeña su ensayo, cuando el último día todavía está en la acción. Bien, a Simón de Rodas Clemente no se le hacía mucho caso siendo diputado. La situación del emperador y yo digo pasar a caballo del emperador, que sus luces fueron la virtud y el saber, permiso de él, cultivando hasta el final de su existencia. Se quiere hacer una reforma grande como el del jardín, no se le hace caso tampoco, y hasta su biblioteca le cae el techo. Y los elogios que se envían, aquí aparecen, pero no lo voy a leer, lo que de siempre, alguna pregunta, la gente que conocía, cómo le envía sus saludos, que es lo que más le gustaba, las cartas de los amigos y de los vecinos y de todo esto. Hay una anécdota, por ejemplo, del cura de Cádiz, ¿vale?, que dice que se había corrido la voz de que había muerto y le había rezado ya un responso. Él escribió muchas cosas y en todos los archivos del mundo, en París, en Londres y tal, había noticias de cartas de él. El último día de morir y una nota. Curiosamente, donde faltaba un documento, ibas a otro archivo y ya estaba. Por ejemplo, las y yo digo como elogio de la preguntado, por ejemplo, que su mensaje fue la virtud y el saber de cultivando hasta el final de su existencia, donde lo encontré. No solo la historia natural, sino todos los sitios, se hizo en Londres y tal. Muchas gracias. Ha sido una investigación bastante interesante. Y todavía van saliendo las cosas. Ahora, si hay alguna pregunta. Sí. Estos personajes afrancesados, etcétera, etcétera, que tuvieron tantos problemas. Él escribió muchas cosas en todos los archivos del mundo. Han sido muy desconocidos. O sea, en París, en Londres y tal, había noticias de él, cartas de él. Es fundamental para entender lo que curiosamente, donde faltaba siglo XVIII o siglo XIX. Un documento, ibas a otro archivo y ya está. Por ejemplo, a mí me preguntaban, por ejemplo, Antoni ¿cómo sabes cómo fue médico, el trayecto de ida? Que en cambio está muy poco pues, trabajado. Fue en Barcelona, donde pienso, por ejemplo, en Juan Smith, en París, en el director de las obras de ha sido un personaje también muy poco estudiado. Una investigación bastante. Y en cambio es un hombre con una trayectoria ilustrada muy potente. Y todavía van saliendo las cosas, ¿eh? En este campo. Otro personaje importante aquí es Antoni Martí Franquès. Antoni Martí Franquès pudo haber tenido algún personaje porque, por ejemplo, La Gasca, que estuvieron en Tarragona,
y de alguna manera se dice que han sido muy desconocidos. Estudiar tanto la contribución precisamente a la luz es fundamental para entender. Por otra parte, por ejemplo, Cabanillas en la transición tenía del siglo XVIII, en su biblioteca el libro sobre la reproducción de los vegetales. Pienso, por ejemplo, yo más en Franqués, aquí, y Antoni Sidat, un médico muy importante. Y Franqués, sin embargo, es un personaje que, por ejemplo, en Juan Smith, el director de las obras del puerto de Tarragona, se autocensuró personaje también muy poco pero sí que tuvo influencia y en cambio es un trabajo llegaron a conocerse trayectoria ilustrada muy potente. O sea, mi curiosidad es saber si en este campo a lo largo de otro este personaje gran estudio que has hecho de aquí Rojas es Antoni Martí Franqués. Antoni Martí Franqués pudo haber tenido algún tipo de relación con Clemente porque por ejemplo la Gasca y estuvo en Tarragona, más difícil todavía, y de alguna manera es como estuvo se dice en el Museo que Nacional, quien le empezó a estudiar criptogamia fue precisamente Martí del siglo XIX. Por otra parte, por ejemplo, Cabanillas tenía en su biblioteca el libro sobre el aumento de los vegetales de cursos de Martí Franqués, pero era un personaje prominente dentro de... Martí Franqués, sin embargo, es un personaje que por otra razón algún tipo de contacto, porque potencialmente podrían existir, pero se autocensuró mucho. En tu tesis no, pero sí que tuvo influencia, y en el libro de Gil Albarracín llegaron a conocerse bastante. Sin embargo, de la marca, él habla bastante de la marca. A lo largo de este gran estudio que has hecho... No trabajaba como botánico, Rojas Clemente, pero sí que ocupaba la cátedra de animales invertebrados. ¿Has encontrado algún contacto? Porque incluso en París lo pregunté. Martí Franqués. Donde sí que hubo comunicación fue con Tuan, el botánico francés. Estuvo en el Museo Nacional de Historia Natural. Se carteaban, vamos. A principios del siglo XIX. Tenían relación epistolar. Sí tuvo algún contacto con Lamarck. Pero con el primer de Lamarck ya no lo recuerdo igual ahí. Y hay que buscar un poco más. Cursos sobre invertebrados. Pero era un personaje prominente dentro del Museo de Historia Natural. Pero si has encontrado algún tipo de contacto, no, porque potencialmente podrían existir, pero bueno, perdona que en tu tesis no lo encontré. No, y en el libro de Gil Albarracín tampoco. No encontrado. Sin embargo, de Lamarck, él habla bastante de Lamarck. Yo no trabajaba en Lamarck. No trabajaba como botánico, pero sí que ocupaba la cátedra de animales invertebrados. Sí, porque incluso en París lo pregunté. Y donde sí que hubo comunicación fue con Tuan, el botánico francés. Con él sí que tuvo, se carteaban, vamos. Tenían relación epistolar. Pero con el primero que has dicho no lo recuerdo igual ahí y hay que buscar un poco más. Lo tendré en cuenta. Bueno, perdonad que ha sido un poco larga, pero es que si hubiera alargado un poco más sería media hora más, pero ¿qué le vamos a hacer?